¿Qué sentido tiene eso? En serio, ¿qué sentido tiene eso, bro? Con la misma terminación, no ha fallado una, bro. No ha fallado una, bro. ¿Cómo entran unos minutos con edits? Unos minutos de los últimos meses con edit de Riker, antes de irnos, 9 minutitos. ¿Cómo entra eso? Si entra bien, bien. Y si no entra bien, pues a lo mejor no lo veis. Pero yo creo que sí que lo vais a ver. Muchas gracias, pinche tostado. Ya lo he dicho, pero gracias. Además, activa el 30G. Vamos a ver todos los tramontazos más edit de Riker, que es un vídeo subido por MD Batallas. Entra fresco. Pues venga, para despedirnos hoy. Dámelo a mí. Dámelo a mí. Pegue la clan freestyle. Ellos me dicen dónde me acercaste con todos los poderes. Lo hice rapeando la night. Wow, cuando lo hacía en el open mic. Ellos me decían, vos, ¿dónde estás? Explotando bombas líricas en el estudio Live Bomber, man. Ok, como Don Omar, como Don Omar. Yo controlo el rap, yo te dono todo lo que yo controlo. Yo estoy buscando el oro, los raperos malos los retomo. Quieren joderme, manito, controlo. Estos raperos son todos unos bobos. Y le pregunto, me llevo 3 puntos porque apunto a ganarle como al lobo. ¡Oh, madre mía! Bueno, ya lo saben que el MP es como el EBD, tiene el EBD. El bestseller, mané, que me obedece otra vez. No con el drill de RILLN, que soy el nuevo Madrid. ¿Quieres joder contra mí? Soy más real que Madrid. Soy un mandril. No puedo dormir. Ellos más pa' que son como los Ricks. Tengo más flow en la FMS. No soy MP, yo soy Nick the Kid. ¡Oh, reto! ¡Es la mala paca que me dicen que no! ¡No puede ser, hermanito cabrón! Yo reventé el Zainal, lo intentó. ¡La veo flama! ¡Pum, pum, pum! Con Styla mientras baila. Ando con la Jordan, con la Puma, de una me llevo una Silence. Estilazo como baila, wow. Estilazo como baila. Rapea de esta forma, hermanito, y porfa que nunca decaiga. ¡Dámelo rap! ¡Última! ¡No puedo parar! ¡La última para saltar! ¡Yo! ¡La gente de este lugar! ¡Yo! ¡Hermanito como siempre! Querían el drill, se lo di a la gente. Con estos rayos, cómo no sentir mi corriente. Me parece increíble ese minuto. Y claro, es que también es verdad que con los edits estos y los colorines y todo, con Alpino Bars, pues se ve, es mucho más cremón. Pero es que ese minuto es una locura. Y cómo empieza a caer y de golpe vuelve a retomar los juegos que hace con la voz. Nada, nada. Sin sentido alguno. Sin sentido alguno. MP me parece. Dámelo flow. Dámelo flow. Sí, dámelo flow, tío. Dámelo flow, tío. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Este! ¡Vamos! Manos arriba, Puerto Montt, que va a haber una explosión. Me toca contra el que no es bueno para la improvisación. ¡Dale! Una cosa es ser bueno y la otra ser el mejor. Una mirar a la cámara y otra hacer tu grabación. Esta es una degradación. Y yo rapeando en automático, porque de mi mente tengo el control. Y tú estás dentro del partido, pero pierdes como en partidas de LOL. ¡Ay! Yo estoy dando mucho más del 100, lo multiplico en 1000 y llega a 1 millón. Porque estoy tirando tanto skin, todo mi freestyle me sale del corazón. Me siento como Shiloh, porque está lloviendo encima de Puerto Montt. ¡Dale! Al micro mejor pónganle mascarilla, que si lo toma se pega una infección. ¡Madre! En el micrófono doy plata y oro, y aquí no hay de. Soy tan fuerte con todas mis letras que me voy en bicicleta viajando para el Gran Cañón. ¡Última! Hablamos del policía, el asesino y el impostor. ¿Te diste cuenta, cabrón? Tú tiras tú una oferta y yo tiro una mejor. ¿Qué sentido tiene eso? En serio, ¿qué sentido tiene eso, bro? Con la misma terminación, no ha fallado una, bro. No ha fallado una, bro. Delivery, dice Geor 17. Porque esto no es viral, dice F4517. No sé, pero es demasiado, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Brutal, bro. Pero exagerado. Ya lo habíamos visto ahí en el canal, pero ahora volviendo a verlo. Es una canción, bro, con la misma terminación. Es que no falla, bro. Es que no tiene lógica, no tiene explicación, no tiene sentido. Contra RK era Karma 25XXD. Aquí está el Ricky de Mecha, que me ha dicho, pon el Ricky de Mecha. Y te he dicho, pues no lo voy a poner. Pues sí, al final tienes tu razón, lo voy a poner. Recta, sí. Se lo damos en 3, 2, 1. Decías que me se ve el reggae porque tenía melodías. Hoy día soy real. Los rappers que decían que mentían. Alguna vez dije que sabía cantar, pero
desafiné, ahora les muestro que es verdad. Alright. Me arreglo, tengo mucha virtud, no saben los lunes, la gente lo asume. Mi bars son rap, así que no se presume. Para los que dicen que soy puro autotune. Ellos, hermano, lo que saben, la mujer buena cuando me chusa lo grave. Dale, dicen que vuelen los versátiles, mis barras son lentas y a la vez ágiles. Tengo verbos de esto, te ensordezco, me lo siento bien por dentro al texto. Yes, yo, cuando rapeo hago un invento, el rey habla de Dios, yo, y lo hago conocerlo. Okay. Así es como se rima, quieren ganarme encima de la tarima. Se quieren matar porque mi flow llegó a la luna y les está haciendo un reggae el único que no fuma. Hombre, yo esto me lo pondría en el coche, bro. Eso me lo pondría en el coche, bro. Y ahora creo que viene el Riggy de Sara, ¿eh? Cuidado que ahora viene el... Está de locos, ¿eh? Pelos este. Pues mírate el de Sara, Pelos, que viene ahora, tío. También está muy guapo, loco. Están muy guapos, tío. Yo creo que voy a practicar el Riggy y en el próximo Big Bowl lo voy a pillar, ¿eh, bro? ¿Eh? Que ya parece... ¿Te imaginas, tío? Este está guapo también, ¿eh? Oye, papi. Ah, no, no es el de Sara, este. He confundido a Zasco diciendo hey, hey, con Sara, bro. Papi, pon este rack que suena happy a la parte vacilón. ¡Tres, dos, uno! Tengo reggaetón, batería y reggaetón todo el tiempo. Es mía la hora de la improvisación. Yo tengo el dor por ría, corría por mi maestría, el más veloz. Velocidad, mentalidad de ganador, tengo una cualidad porque soy el mejor, aparte de una mentalidad que me hace alcanzar tal igualdad que pocos me ven como un jodido gladiador. Y dónde corre, ponte, no, que son todos mediocres, ponte, no, porque los absorbe un par de dos sacos más enorme, porque Dios mío, los lío, yo te lío mil, yo desvarío en el beat, pero me confío y te lío mil, soy el tío Phil. Oh, shit. Ah, me encanta. Filántropo de la lírica que a mí me sale, reviento los planos, los padres humanos, marcianos también, putas instrumentales. Dale. Sale solo en instrumentales, vale, porque yo me condecoro con los flows fenomenales que brillan como el oro. Por eso es que los flows siempre me salen por los poros. Nunca paro con una puta mala en un Camaro. Nunca paro hasta estar en puta gana con uno de claro. De clara evidencia, nota la sentencia, esto es rabia experiencia. Yo soy el juez y por mi fluidez se acabó la sentencia. Ves que yo te he desquiciado, los golpes yo te he propiciado, no vicio oxidado. Vaya pedazo de edit, eh. Dotado de ti, la competi, claro que mato miles de sí. Me da el arrebato con el frenesí, por eso saco el Kimachaco como un chaco Bruce Lee. Última. Oh, God. Siempre que te... Menudo zumbao, tío, está el chasco, eh. Saca el flow, bro. ¿Alguna vez intentaste hacer algo así? Dice George 17. Sí, alguna vez lo he intentado, George 17. Y me echaron de casa. Tú vas lento como un slow, bro. El mío 4K como una GoPro. Bro. Demasiadas líneas. Esto te va a ser al jodido Iris. Zasco hacía esto contra Gazir y ganaba, dice Wistian ZM7. Sí, claro. Y Gazir. Claro, no te jode. Y si hubiera ido Eminem también ganaba, bro. Ah, no. No, si Zasco llega a hacer esto. Si de golpe hubiera venido un gorrión y le hubiera picado la pestaña a Gazir, bro. Ah, no. Tu única amiga Siri, yo soy el sensei como tu pack, como Biggie. ¡Oh! ¡Es lindo! ¡Sabes que no soy estar mal, estar como rico! ¡Soy demasiado listo! Hard Mode de Zaina, este no lo he visto, creo. ¡Bienvenido al teatro, presidente Lico! ¡Yeah! La populista, no ves en el free, soy calle 13, mi mejor canción es sobre mí. Este rapero es un cagón, es más armado que el caso policías en acción. ¿Ves que vos no sos muy bueno? Me siento Napoleón, conquisto todo el terreno. Ya no me llegan los planes, ¿para qué quiero jamón si este rapero es un salame? Amigo, lo digo, me siento Zac Efron, facha, en Buenos Vecinos. No entiendo lo que está improvisando, inventa mentiras, él está guitarreando. ¡Dale! ¿No ves que voy de a barrio? Te pego con comba como Ronaldo Nazario. Con el vidrio, con el pop, yo no le robé, le di un trabajo mejor. ¡No! No, vea, pero tiene un videoclub, Zaina. Los edits son increíbles, tío. Este es un chaval que se llama Riker y que son brutales. Pues este Harmut es increíble, eh.
Es una tras otra. Pa, 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 pa. ¡Camarada! ¡No tenés nivel para la grada! ¡Soy un tigre! ¡Te dejo la mente rayada! ¡La manera que me ganes es que agarres mi bengala! Muy buen hard, tío. Muy buen hard, brother. Buah, tenía ganas de ver esto con Edit, ¿eh? ¿Quién eres tú, ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Oye, te voy a ganar hasta tu propia instrumental, porque yo vine a romper un puto récord de freestyle. Las mayores victorias en la Liga Nacional. El romperte el culo es un daño colateral. Todas las manos arriba. ¿Qué pasó con la mirada depresiva? Esa sonrisa no intimida. Yo maltrato al profesor, soy la reforma educativa. Y le sigo con la rima. En Mérida la comida se propina. Y el asesino, experto en la cocina, se acabó la cochinita, traje comida china. Pa' tu casa, pendejote. Los pelos de puta. Aquí yo soy el padrote. Le parto a su madre al manager de Azuki, mientras que le rompo el culo al récord del Chuti. ¡Sigue! ¡Sigo! ¡Sigo! ¿Quieres más castigo? ¡Sigo! Leo a mi amigo, me da banana figo. Yo lo persigo, el restaurante chino, el gato de la suerte moviendo frente a asesino. Última, te la regalo, porque sé que estás todo pendejo y te quedaste bien malo. ¿Qué pasó? Mira que empecé, antes me pongo una RQ a que me gane el RC. Los pelísimos de punta, tío. Qué puta barbaridad, bro. Qué puta... Y además es epiquísimo. Cuando dice lo del récord de Chuti, sale una imagen de Chuti haciendo así, que está a tiempo perfecto con la rima, tío, es brutal. Es un animal, sí, sí, sí. Loquillo dice FDP, caceta. Pues hay un vídeo en YouTube de Loquillo Modo Dios. Me ha dicho Truman que a partir de ahora se puede ser super miembro en YouTube. Super miembro en YouTube. Se puede ser super miembro en YouTube. Para todo aquel que quiera suscribirse, apoyar al canal y ser super miembro. El precio son 3 euros. Y es totalmente opcional y voluntario. Si no os queréis hacer super miembro, pues no os hacéis super miembro. Pero si os queréis hacer super miembro, podéis por 3 euros. Si no eres super miembro, tú puedes estar en el canal, comentar, dar like, suscribirte, hacer todo como siempre, normal y corriente, como siempre. Pero además, si eres super miembro y quieres pagar 3 eurillos al mes, pues las ventajas que ofrece el super miembro son: insignia de miembro, que es la corona, el logo de la corona sin tachar, emojis exclusivos con el lore del canal que se irán actualizando, gifs exclusivos del blon bailarín, encuestas exclusivas para miembros para decidir qué contenido subir, para formar parte de la comunidad de forma activa y decidir qué contenido gusta más y qué contenido gusta menos. Y además, todos los nombres de los super miembros aparecerán al final de cada vídeo que subamos en YouTube.